Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar el proceso de mi cambio de look. Primero me voy a hacer unas mechas y luego me voy a cortar el flequillo. Vale, para las mechas necesitamos una camiseta vieja, papel de aluminio, que vamos a cortar en trocitos así, un cuenquecito donde echar el tinte, una brocha, unos guantes y el tinte. El tinte que he utilizado es de la marca Crazy Color, el número 41. Y ahora lo que voy a hacer es separar el pelo en dos partes, la parte de abajo y la parte de arriba. Comenzamos por la de abajo. Aplico el tinte con una brochita y voy poniendo el papel de aluminio. Cuando ya lo hemos aplicado por todo lo que queremos, tenemos que esperar 35 minutos. Yo ya lo tengo el cambio de look hecho, pero antes de nada me voy a cortar el flequillo para que veáis cómo lo he hecho. Me pongo una gomillita, la daleo un poquito para que el corte salga más largo por el lado contrario al que la he daleado y corto. Ahora quito la gomilla y me plancho el flequillo para darle forma. Ahora me voy a quitar la pinza y aquí tenéis las mechas. ¿Qué os parecen? Dejadmelo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale me gusta si te ha gustado, compártelo con tus amigos, comenta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Chao!